El limón es uno de los cítricos esenciales de la canasta familiar. Sin embargo, en los últimos días, su precio se ha triplicado debido a la escasez de este fruto por las intensas lluvias que se registraron durante el periodo del fenómeno del Niño costero. A la fecha, el kilo de esta fruta se vende a un precio de hasta 18 soles. No se ha incrementado, sino se ha escaseado. Este color está 15. Si usted quiere el más verde, 18. No es porque ya está subiendo por ex, sino lo que no están sembrando en el norte. La asombrosa alta de este cítrico bandera en la preparación del ceviche tiene también preocupados a los emprendedores dedicados a la venta de este delicioso platillo peruano. Afecta mucho a todo emprendedor, a todo restaurante, porque el limón es el ingrediente principal del ceviche, ¿no? Entonces, tenemos que ver igual, nosotros tenemos que dar calidad al consumidor. Ahora, ustedes tendrían que incrementar el precio también, ¿se ha incrementado, se mantiene? Mira, es que no se podría elevar porque ya tenemos un margen que nuestros clientes ya están acostumbrados a ese nivel. Y si uno ya levantas el precio, hay veces que el cliente se va y uno queda afectado. Claro, voy a tener que gastar más yo como empresaria, pero quedo bien con mis clientes. Eso es lo más importante. Y nos afecta bastante. Ya no, la gente no paga más el platito que vendemos el ceviche. Ya saben cuánto van a pagar y eso lo subes, no van a comer tampoco. En nuestro recorrido por los mercados minoristas de Lima Metropolitana, los comerciantes informaron que debido a este aumento intempestivo en el precio, los ciudadanos no están comprando el producto, situación que perjudica a los comerciantes y amas de casa. Más del doble ha subido. ¿Cuánto se ha incrementado? Ya casi 15 días nada más, no es mucho. Ahora, ¿les afecta a ustedes? Porque ustedes también tienen que subir el precio. Así es, así es. A nosotros también nos cuesta caro prácticamente, ¿qué se puede hacer? Para trabajar siempre uno tiene que mantener, a veces hay uno o dos, llevan. Lo que llevaban un kilo, llevan un cuarto, un medio kilo, ahí están llevando. Demasiado. Cuesta un montón ahora. Ya no se puede comprar nada ya, no alcanza la plata. Esta situación se generó como consecuencia de las precipitaciones que ocasionaron la poca floración de las plantas y, por lo tanto, la disminución de la producción de limón. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el precio de este cítrico se mantendrá elevado hasta diciembre de este año.